En el vídeo de hoy pruebo la Starbike Basalto Osiris, una pala que, bueno, en principio vais a ver que está destinada a jugadores que buscan agresividad, ofensividad, sobre todo los tiros por encima de la cabeza, pero bueno, vamos a analizar las especificaciones técnicas y después nos vamos a ir a pista para contaros qué es lo que se siente jugando con esta pala. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de Mejora tu Padel. Hoy vamos a analizar esta pala de Starbike. Ya sabéis que llevo ya unas cuantas palas de la marca. Starbike era una marca para mí ligeramente desconocida hasta este año que he arrancado, bueno, lo primero, a visitar la fábrica, que por cierto os dejo un enlace aquí para que vayáis y veáis cómo se fabrican estas palas. Y segundo, pues a probarlas. Y es decir que me han sorprendido gratamente, sobre todo por lo homogéneas que son, ¿no? Están bien fabricadas, ciertamente están bien fabricadas. En este caso estamos con la Starbike Basalto Osiris. Es, como os digo, una pala que en principio diseñada para jugadores que buscáis ese plus, ¿no? Sobre todo en tiros por encima de la cabeza. Y vamos a arrancar analizándolas, como siempre, de fuera a adentro. Lo primero, esta forma Avant o forma de lágrima, como lo queráis llamar. El caso es que, bueno, presenta más masa y más balance hacia la punta de la pala. En esta carcasa encontramos un carbono 3K que le da una buena dureza y así nos lo marca el Starbike en ese sentido. O sea, es un carbono que aporta bastante rigidez. Incluso en la zona externa podemos ver estos rombos. Bueno, es el logotipo en realidad, es el logo de Starbike y se nota bastante rugoso. Luego cuando veamos el comportamiento en pista escucharéis un poco cuáles son mis sensaciones jugando con ella, pero bueno, en definitiva una pala con forma de lágrima y con ese rugoso que os va a ayudar a darle efecto. Dentro, lo que es el núcleo de esta pala es una goma soft, y esto lo podéis saber fácilmente porque todas las palas de Starbike en la marca lateral indican el tipo de goma que llevan. En este caso es una goma 30. Para los que no entendéis qué significa esto, bueno, goma EVA 30, la diferencia con la goma EVA 50, que en este caso, que ellos lo llaman soft, es 30, pro es 50, pues la 50 es más densa, es más dura, ¿vale? Tiene, bueno, es un núcleo más duro, más rígido, también sale más rápido a altas velocidades. A baja velocidad se comporta mejor esta pala. Según vamos bajando, pues encontramos este corazón, que por cierto cambia de color, pintura camaleónica, le llaman. Y sí que cabe decir, que es algo de lo que todavía no he hablado y que de hecho le da nombre a la pala, esta es una pala que está compuesta por carbono y también por basalto, ¿vale? Así que, bueno, de ahí lo de Starbike Basalto. Yo era la primera pala compuesta o fabricada con basalto que había probado y, bueno, pues oye, es cuando menos es peculiar. De corazón para abajo, yo os diría que es una pala genérica de Starbike, como todas, con el mismo grip, con la misma cuerda, todo exactamente igual. Lo único que cambia es principalmente la composición y el reparto de masas, que eso sí que es algo, bueno, pues especial en este modelo en concreto. La parte superior vemos que no tiene ningún protector, así que aquí a aquellos a los que os guste ponerle para tener un poquito más de balance o simplemente la queréis proteger, tendréis que utilizar un protector adhesivo. Después de haber hablado de las especificaciones técnicas de la pala, nos vamos a ir a pista y os voy a contar cómo se siente esta pala cuando estáis jugando. Bueno, pues estamos probando la Starbike Basalto Osiris. Quiero contaros lo primero, las condiciones. Estamos en Madrid, 34 grados, así que, bueno, deciros que esa prueba lógicamente sería diferente si lo hubiera hecho en enero. Pero a día de hoy, estas son las condiciones que tenemos. Lo primero, deciros, el balance, claramente un balance Avant. Se nota que tira hacia la punta, cabecea. Yo, sabéis que las pruebo sin ningún grip para que, bueno, sea lo más objetivo posible. Y se nota que cabecea, algo que en defensa hace que la pelota se te levante un poquito más, hace que te sea más difícil sacar las bolitas bajitas, pero bueno, no es un drama, pero yo creo que es una pala principalmente pues para gente que tenga cierto control, cierto nivel y que esté buscando mejorar pues en el ataque. ¡Ay! Este balance también te da un poquito más de potencia, todo se ha dicho. Y es cierto que con las condiciones que tenemos hoy de calor, pues yo no la noto excesivamente blanda, por lo tanto, y eso que estoy probando la goma de 30, no es la goma 50, pues es un tacto al menos medio, ¿vale? No os voy a decir que sea duro, pero es al menos medio, así que, bueno, creo que es una pala destinada principalmente a gente que ya tenéis algo de nivel.
Bueno, en la red las sensaciones son muy buenas. Tiene bastante balance aquí delante. Se nota claramente que la punta cabecea y eso hace que la volea vaya bien profunda. Y algo que me gusta de las palas de la marca es el rugoso. Y sí que se nota que la bola coge bien el efecto. Así que es una pala que vais a disfrutar en el ataque. Lo que sí, y es algo que ya os decía al inicio, es que la punta de la pala cabecea y esto, bueno, pues hace que vaya más profunda, pero también hace que se te levante la bola en algún bloqueo. Por eso os decía que es una pala, para mi gusto, de gente que ya sabéis jugar. Si bien la pala es Avant, el punto dulce, aunque está lejos de la mano, no es pequeño, ¿eh? Yo es algo que vengo notando en las palas Starby. Tienen un punto dulce bastante generoso, así que en ese sentido, para todos los que tenéis el miedo a lo mejor de no llegar al nivel para jugar con ella, no es problemático. Vamos a probar ahora por arriba, pero creo que ahí es donde mejor va a estar. Bueno, el juego aéreo, como os decía, es donde mejor se comporta esta pala, porque fijaos que prácticamente no estoy acelerando, pero sí que la pelota corre. ¡Uy! Salía de pared. El balance que tiene hacia la punta hace que la bola avance cómodamente. También os digo, como os decía al inicio, estamos con 30 grados y esto se nota, ¿vale? Pero sí que es verdad que es en los tiros por encima de la cabeza donde mejor se nos va a manejar esta pala. Vale, perfecto. Bueno, y en la pegada, que es donde realmente le vais a sacar más ventaja, sí que se nota ese balance, el balance un poquito hacia la punta. Si le engancháis con la última parte, cambia el sonido, yo no sé si lo escucháis, cambia el sonido, pero sigue saliendo la pala, que es un poco lo que se busca con estas palas, con la forma un poquito más, con el balance un poquito más hacia la cabeza. Así que en líneas generales, por haceros un resumen, he notado que el tacto es medio, quiero probar la 50 a ver qué diferencia hay. Al haberlo probado con calor y que no me parezca demasiado blanda, por eso la marco como medio. El balance hacia la punta, cabecea, se nota que es cabezona sin ser excesivo, pero se nota cabezona. Si le hubiera puesto un grip se hubiera neutralizado bastante. Sale bien la pelota, en la volea la bola corre mucho, coge buena profundidad. Para la víbora y golpes cortados va muy bien debido al rugoso y por arriba también una maravilla. Así que yo se la recomiendo a gente que ya jugáis, que queréis mejorar en el ataque, que tenéis buenos tiros ofensivos y sobre todo que ya defendéis regular o bien, porque el hábitat natural de esta pala no es en el fondo de la pista. Así que creo que con eso tenéis las indicaciones. Estas han sido las sensaciones. Como os decía, para mí no es una pala para jugadores principiantes. Por más que sea una goma 30, por más que el punto dulce, la verdad que no está mal, es bastante grande para la forma que tiene. Y sí que es cierto que nosotros cuando jugamos con este tipo de palas intentamos utilizar la parte de arriba para las pegadas, pero ya os digo, no lo recomiendo para jugadores principiantes. En mi opinión es de medio en adelante. No quiere decir que no, si eres principiante no puedas jugar con ella, porque lo puedes hacer, pero no le vas a sacar lógicamente todo ese potencial, así que, y sobre todo por el cabeceo, ¿vale? Sin grip la pala cabecea bastante, o sea, se nota pesada de punta, no tanto en el peso, que os dejo aquí el peso que tiene esta pala, sino en el balance, que es algo que sí que he empezado, gracias a vosotros, he empezado a pesar y medir balance en todas las palas y estos son los registros que hemos tenido. Y ya os digo que la sensación, que es a veces más importante incluso que los datos objetivos, la sensación es de que cabecea. Esto no es nada malo si eres un jugador que busca potencia y pegada por arriba, sí es malo si lo que estás buscando es manejabilidad o si tu nivel es bajo o te cuesta defender, ¿vale? Entonces, ya os digo, os intento dar las sensaciones de la manera más clara posible para que ninguno se lleve a engaño, que me diga, no, Manu, me habías dicho que la pala era muy buena. Sí, sí, muy buena es, pero cada pala funciona bien para un perfil de jugador y en este caso este es el jugador a quien yo le recomendaría esta pala y en caso contrario, pues tienes otras opciones dentro de Starby, por ejemplo, o en otra marca, ¿no? Pero hay otras opciones de modelo. Me encantaría en cualquier caso que me dejaras aquí debajo en comentarios si ya has probado esta pala, cuáles han sido tus impresiones, qué tal te ha salido, cuánto te duró en otros años y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar al otro lado y suscribiros, compartidlo con vuestros amigos. Chao, chao.